Gracias por su amable asistencia, compañeras, compañeros, diputados, diputadas y personas que nos ven en las redes sociales del Congreso. Esta es la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Movilidad. Diputado secretario, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días, presidente, diputado presidente, claro que sí. Como primer punto, pase de lista de asistencia. Segundo punto, instalación de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Movilidad. Tercer punto, presentación del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 19, se reforma el inciso A y el último párrafo del inciso I del artículo 155, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, y por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido de Regeneración Nacional y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ambos integrantes de la Honorable 17ª Legislatura del Estado, para aprobación en su caso. Cuarto punto, intervención de las y los diputados. Quinto punto, clausura. Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Presente. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado, presente. Diputada Ella María Xichewam. Presente. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez. Diputada Yohané Teodula Torres Muñoz. Torres, presente. Comisión de Movilidad. Diputado José María Chacón Chablé. Chacón, presente. Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto. Basurto, presente. Diputada María José Osorio Rosas. Presente. Diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Presente. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de 5 diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y la asistencia a esta reunión de 5 diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Movilidad. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Movilidad, siendo las 11:20 del día 23 de marzo de 2023. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, el que se reforma el artículo 19, inciso A, y el último párrafo del inciso I del artículo 155, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, y por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido de Regeneración Nacional y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ambos integrantes de la Honorable 17ª Legislatura del Estado. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, como recordarán, en fecha 24 de febrero de la presente anualidad se realizó una sesión de estas comisiones como comisiones unidas, en la cual se analizó y discutió el contenido de la presente iniciativa y se aprobó la elaboración del proyecto de dictamen. En este sentido, se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que presente el contenido del proyecto de dictamen. Sí, con su permiso, diputados integrantes de la presente comisión legislativa. Como bien se comentó por los diputados integrantes de ambas comisiones, esta reunión es en referencia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 19, el inciso A y el último párrafo del inciso L del artículo 155 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por lo cual me permitiré leer las modificaciones en lo particular. Modificaciones en lo particular. Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones establecidas en el decreto que en su caso se expida, se considera oportuno precisar que la pretensión de la iniciativa es modificar el último párrafo del artículo 155 de nuestra norma constitucional local y no el último párrafo del inciso L de dicho numeral, toda vez que se trata de un párrafo independiente del numeral que no pertenece a la fracción L
es por tal motivo que se sugiere realizar las modificaciones que por técnica legislativa resulten procedentes en la denominación del decreto que en su caso se expida. En otro orden de ideas, por cuanto al artículo segundo transitorio de la iniciativa se propone establecer el año 2023, ya que es el presupuesto de egresos que se encuentra en vigencia y no el del 2022 establecido en la iniciativa. Finalmente, se sugiere adicionar una disposición transitoria tercera con la finalidad de dejar sin efectos las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el decreto que en su caso se expida. Es cuanto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿alguna observación o comentario respecto del dictamen presentado? En virtud de que no existen... diputado Velasco, tiene uso de la voz. Buenos días. Buenas tardes a ustedes, porque yo estuve presente aquí desde hace más de una hora. Entonces, buenas tardes. Me parece sumamente importante esta modificación porque exhorta a los municipios a realizar políticas inteligentes con respecto a la materia de movilidad y seguridad vial, porque de alguna manera hay municipios que las direcciones de transporte y vialidad no atienden las necesidades básicas de lo que requiere la ciudadanía en materia de vialidad, y esto creo que soporta esa modificación al artículo 155, soporta y exhorta y obliga a los municipios a estar elaborando y actualizándose de acuerdo a sus necesidades de su crecimiento urbano, ya una política inteligente de movilidad que eficientice y haga las ciudades más transitables, más vivibles. Por eso creo yo que es de suma importancia esta modificación a la Constitución Política del Estado. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Diputado Susana Hurtado. Sí, de igual forma me sumo, y pues ya era algo de carácter obligatorio que se estableciera en la Constitución, porque si bien es cierto, estamos hablando de inclusión, y hablar de inclusión pues no es solamente dejarlo como un dicho, sino tiene que ser ya con hechos. Y el tema de exigir que los municipios en su momento establezcan ya políticas públicas donde se den precisamente accesorios, acompañamientos con el tema de las personas con mayor vulnerabilidad, que estamos hablando de personas con discapacidad, cuando hablamos de semáforos inteligentes, al ver dos o tres municipios, bueno, más bien dicho, yo creo que toda la zona norte, con el crecimiento tan grande que tiene, la movilidad que se requiere hoy por hoy, si bien es cierto, se comentaba que una palabra muy interesante que se hizo el comentario en lugar de medio ambiente, sostenibilidad, que es un tema que ya se está refiriendo precisamente en la ley de movilidad, que es un término que cumple con todas las expectativas para que en su momento la Constitución, al modificarla, sea ya algo de carácter obligatorio, que los municipios empiecen ya a actualizarse, a modernizarse. Y qué bueno, aplaudo esta iniciativa por parte del diputado Humberto y del diputado Chacón para que estemos en la vanguardia y estos municipios cada día cumplan con los requerimientos de la inclusión. Es cuanto. Diputada Johanet. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputado. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, dentro de nuestra Constitución se reconoce, todos lo sabemos, los derechos humanos, reconoce los derechos humanos, recoge los principios con los que tenemos la obligación, nosotros como diputados y en general todos los ciudadanos, de respetarlos, promoverlos y garantizarlos. Me uno a la felicitación de esta iniciativa que nos manda a una vanguardia mucho más elevada, ¿sí? Debido a que hemos recibido nosotros en diferentes mesas de trabajo o en diferentes actuaciones de nuestra labor diaria, hemos recibido solicitudes al respecto, ¿sí? Los ciudadanos han hecho demandas de
de tener esta medida de inclusión, ¿sí? Y las diversas organizaciones también, la sociedad civil y en general toda la población, de que se armonice el derecho a la movilidad con los estándares de que marca el derecho internacional, y la importancia de que ahora los planes de desarrollo urbano municipal y los planes en materia de movilidad es muy importante que cuenten con esta perspectiva, ¿sí? Entonces, muchas felicidades, enhorabuena por esta iniciativa, lo celebro mucho y yo creo que va a ser un reconocimiento del haber hecho esta adecuación a la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada de Yanira, Maritza de Yanira Basurto. Gracias, diputado presidente, con el permiso de todos. Sí, sin duda esta ley de movilidad ya es una necesidad nacional. No cumplimos en tiempo, pero bueno, se está cumpliendo. Me da gusto que se haya iniciado. Sin embargo, sí me gustaría mencionar, entiendo que esta primera etapa de la ley es más que nada recaudatoria, y vendrán otras adecuaciones y vendrán otras inclusiones más, porque no olvidemos que lo principal en la ley de movilidad es la seguridad y evitar los accidentes de los transeúntes. Independientemente de la recaudación que se obtendrá de esta ley, que sí es muy necesaria para los municipios, pero vamos a ser un poco más abiertos a futuro para que precisamente haya inclusión, haya seguridad, menos accidentes, y una mejor movilidad para todos. Y pues enhorabuena, y a abrirnos a expanderla más, ¿no? Para que seamos más inclusivos en cuanto a los peatones, las personas con discapacidad, en fin, toda la tecnología que se tendrá que ir agregando para las personas que no ven y que tienen que tocar los semáforos y todo eso, ¿no? Con tiempo y calma, pero bueno, que tengamos apertura para todo eso. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien, pues yo también agradezco la intervención de todos y todos ustedes, en el sentido de que se está dando un paso muy importante al tema de la movilidad en el estado, ya no como un tema simple de transporte, que creo que era el enfoque que tenía anteriormente la movilidad, tanto a nivel nacional como a nivel local, sino ya como un derecho humano, como una de las necesidades primarias de las personas, tanto para buscar su propio bienestar, su trabajo, su salud, y finalmente pues para poder disfrutar de las calles de la mejor manera, sean quienes sean y tengan las condiciones, capacidades o discapacidades que les acompañen. Entonces, pues yo me congratulo de ser parte de esta iniciativa, y si no hay más intervenciones, compañero. Antes que nada, muy buenos días, diputadas, diputados. Pues aprovecho también para dar el mensaje como presidente de la Comisión de Movilidad. Pues me gustaría expresar que con la aprobación de esta iniciativa damos un reconocimiento constitucional en el Estado a los principios que marcan el derecho humano a la movilidad. De esta manera estamos generando un marco local armonizado que nos permita en el futuro llevar a cabo acciones legislativas fortaleciendo con un correcto marco legal, y sobre todo estamos cuidando que el derecho humano a la movilidad sea garantizado por el Estado bajo la luz de estos principios. En esta legislatura y sobre todo en la Comisión de Movilidad estamos haciendo historia en este tema, y como ciudadano siempre vamos a buscar, y como diputado también, el siempre cuidar la seguridad de las y los ciudadanos que utilicen los diferentes modos para transportar de un punto A a un punto B. Con estas iniciativas que estamos presentando con los diferentes compañeros, pues le damos
un marco legal y correcto al tema de movilidad. No me queda más que agradecer a cada uno de los diputados que hoy van a votar a favor de esta iniciativa, y pues estamos cada día marcando la movilidad para que sea en todo el estado, y busquemos que sea realmente de acuerdo a lo que necesita el ciudadano quintanarroense, y sobre todo a de todo aquel visitante que nos visita. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Solo brevemente remarcar que esto ya cumple con da la pauta a la armonización con la ley federal, y que se enviará la minuta, una vez aprobada, a los diferentes municipios, quienes ya, dicho sea de paso, algunos de ellos han tomado cartas en el asunto de la inclusión de diversas formas en las vías públicas para la movilidad de sus ciudadanos. De lo manifestado en la presente reunión, se observa que se han sugerido diversas adecuaciones al proyecto de dictamen, por lo que se hace necesario considerarlas, y en tal sentido, diputado secretario, someta a votación las propuestas de modificaciones planteadas. Se somete a votación nominal la propuesta de modificaciones. Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Aldana, a favor. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado, a favor. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez. A favor. Diputada Ella María Xichehuam. A favor. Diputada Johanet Teodula Torres Muñoz. Torres, a favor. Comisión de Movilidad. Diputado José María Chacón Chablé. Chacón, a favor. Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto. Basurto, a favor. Diputada María José Osorio Rosas. Diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Aldana, a favor. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado, a favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta de modificación ha sido aprobada por unanimidad, con 5 a favor y 0 en contra de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, y con 4 a favor y de los integrantes de la Comisión de Movilidad. Se declaran aprobadas las propuestas de modificaciones. Se le concede el uso de la voz al personal de la Unidad de Análisis Financiero para referirse al impacto presupuestario de la iniciativa. Adelante. Buenos días. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de las y los diputados presentes. Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como del artículo 110, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en atención al análisis solicitado de la siguiente iniciativa referida a continuación, iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 19, se reforma el inciso A y el último párrafo del inciso primero del artículo 155, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, y por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ambos integrantes de la honorable 17ª Legislatura del Estado. En cumplimiento de las atribuciones conferidas y en consideración al pronunciamiento remitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, mediante oficio con número CEFIPLAN diagonal DS, diagonal S SPHCP diagonal DPPP diagonal DAIP diagonal 160323-001 diagonal 3 diagonal 2023, turnado a esta unidad de análisis financiero, se tiene a bien manifestar que después de la revisión y análisis de la iniciativa de decreto y el dictamen presentado y las modificaciones presentadas en lo particular, que no se advierte un impacto presupuestal en forma directa y explícita, ni repercusión presupuestal alguna que se tenga que considerar. Por otra parte, es importante destacar que esta unidad de análisis financiero, con la intención de contribuir con el cuidado del balance presupuestario sostenible de los H ayuntamientos de los municipios del estado de Quintana Roo, y en vista del artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera, turnó las solicitudes correspondientes a los 11 municipios. Observando lo anterior, es necesario precisar que únicamente se pronunciaron los H ayuntamientos de los municipios de Bacalar, José María Morelos y Solidaridad, señalando que los H ayuntamientos de los
los municipios de José María Morelos y Solidaridad se pronunciaron sin repercusión presupuestal, a diferencia del H. Ayuntamiento de Bacalar, el cual manifiesta que la implementación de la iniciativa en análisis representaría repercusiones presupuestales para este municipio en su capítulo 3000 por un importe de 250,000 pesos. Permanecieron omisos en su pronunciamiento los H. Ayuntamientos de los municipios de Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Derivado de lo anteriormente manifestado, esta unidad de análisis financiero, en cumplimiento de las atribuciones conferidas y en atención a los pronunciamientos remitidos por los H. Ayuntamientos y los que permanecieron omisos, considera conveniente resaltar que la misma Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el artículo 21, no constriñe a los ayuntamientos de los municipios a observar lo establecido en el artículo 16 de la misma ley, toda vez que en términos del artículo 115 constitucional recae exclusivamente sobre los municipios la atribución de administrar libremente su hacienda pública y la aprobación de sus presupuestos de ingresos respectivos. Es cuanto, diputados. Gracias. En vista de que se encuentra elaborado un proyecto de dictamen con las modificaciones aprobadas, le solicito al diputado secretario, sírvase leerlo para que pueda ser sometido a votación. Dictamen. Primero, las comisiones de puntos constitucionales y de movilidad aprueban la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 19, se reforma el inciso A y el último párrafo del inciso I del artículo 155, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Las modificaciones en lo particular y el proyecto de decreto establecidos en el presente dictamen. Segundo, remítase el presente dictamen a la mesa directiva del primer año de ejercicio constitucional de la honorable 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo para efectos del debate, votación y, en su caso, expedición del decreto respectivo de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 23 días del mes de marzo del año 2023. ¿Es cuánto? Compañeros, presidente, si compañera, una pregunta, ¿es inciso I o L? Uno. Se leyó L, pero L. Aparece como I acá, ¿no? Sí, bueno, yo pregunto. Sí, diputado, es importante mencionar que la aprobación de la iniciativa es el dictamen que le acaba de leer el diputado José María Chacón es respecto al nombre de cómo fue presentada la iniciativa. Sin embargo, como modificación en lo particular, se aclara que no hace referencia precisamente al inciso L. Sino esa precisamente es la modificación en lo particular, pero como la iniciativa se aprueba directamente de cómo fue presentada y con las modificaciones en lo particular, es precisamente esa la modificación en lo particular. Gracias. Compañeros y compañeras diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto del proyecto de dictamen? Ya la hizo el compañero Velasco un poco anticipadamente, pero si alguien más quiere hacer uso de la voz. No, ya. ¿No? Yo nada más hacer algún agregado. En el tema, aquí se comentaba ya con los aspectos financieros del exhorto que se le hizo a los municipios, de los cuales nada más hubo una respuesta de un municipio. De los 11 municipios se pronunciaron 3, diputada. 3. Solidaridad, Bacalar y Lázaro Cárdenas. Y esos 3, solo uno con impacto presupuestal. A mí me preocupa precisamente esto. Es un exhorto, pero ya estamos modificando la Constitución. Ya no es exhorto, ya es de carácter obligatorio. Si bien es cierto, en noviembre ellos hacen sus declaraciones financieras y presentan su tema presupuestal y pues hoy se presenta una modificación a la Constitución, pero esto no quiere decir que se eximan de alguna responsabilidad, ya que con esta nueva modificación a la Constitución tendrán que tener bien establecido que estarán haciendo adecuaciones y modificaciones al respecto. A mí me preocupa mucho, y lo tengo que decir aquí, por el tema de Benito Juárez.
En Cancún se habían tenido reuniones anteriores en el propio municipio con el sector empresarial, con las instituciones que van de la mano con el tema de movilidad, y no se ha podido acotar el tema. Y es un tema que nos viene afectando fuertemente, como bien lo decías ahorita, diputado Humberto, el tema de la inclusión, de la movilidad con semáforos inteligentes, que ha sido un reclamo de toda la ciudadanía. Y hoy por hoy vemos que se suma Playa del Carmen, se suma Tulum, porque cada día con tanta participación de la población y además del propio turismo, de cuánta gente llega, pues hoy la movilidad es totalmente obsoleta y se tiene que hacer adecuaciones, desde las calles, banquetas. Las banquetas y desde luego desde el transporte público, que es donde, ahí es donde está el cuello de botella. Y que hoy por hoy, a mí yo lo que pediría es, pues ya nada más, ahora es de carácter obligatorio, ya no es un exhorto, donde se sumen ya todos los municipios y de alguna forma vean el impacto presupuestal que van a tener, porque estas son las limitaciones que se tienen cuando se hacen las adecuaciones a la propia Constitución o algunas leyes, cuando en su momento están etiquetados ya los recursos y es cuando hay el cuello de botella para poder ejecutar las acciones tanto de las leyes como de la propia Constitución. Y esto sí lo quiero dejar muy claro aquí en la mesa, para que en su momento, pues ya de carácter obligatorio, se les pida a todos los ayuntamientos que den una respuesta a lo que se les está solicitando en tiempo y forma con respecto a la propia modificación de la Constitución. ¿Es cuánto? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones y considerando que ha sido suficientemente analizado el dictamen referido, diputado secretario, sírvase a someter a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación nominal el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Aldana a favor. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado a favor. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez. Velasco Rodríguez a favor. Diputada Ella María Shishewam. Diputada Johanet Teodula Torres Muñoz. Torres a favor. Comisión de Movilidad. Diputado José María Chacón Chablé. Chacón a favor. Diputada Maritza Deyanida Basurto Basurto. Basurto Basurto a favor. Diputada María José Osorio Rosas. Osorio a favor. Diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Aldana a favor. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado a favor. Diputado presidente, le informo, ha sido aprobado por unanimidad el dictamen presentado por 5 integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 5 integrantes de la Comisión de Movilidad. Se declara aprobado el proyecto de dictamen presentado y se procede a su firma. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputado presidente, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Movilidad, siendo las 11 horas con 45 minutos del día 23 de marzo del 2023. Muchas gracias a todas y todos por su amable asistencia. Claro que sí. Foto.